Hola, soy Jorge, bienvenidos a Gym In y a tu clase de GAP, glúteo, abdominales y piernas. Para ello, puedes utilizar una música rítmica para comenzar con el calentamiento. Y hoy vamos a coger un par de pesos, pueden ser de un kilo, medio kilo. Si no tienes mancuernas, pesas en tu casa, puedes utilizar pues medio kilo de arroz, un paquete que pese aproximadamente máximo un kilo es suficiente. Bien, vamos a comenzar calentando un poquito, haciendo una marcha, rodillas hacia arriba. Ve llevándolo al ritmo de la música. Crecidos, contraemos un poquito el centro y respira. Suave, marchamos simplemente levantando las rodillas. Muy bien, vamos a comenzar a levantar un poquito más arriba. Recuerda mantener el centro ligeramente contraído. Excelente, manos en la cadera. Vamos disminuyendo el paso y vamos a separar una pierna de la otra, como si estuvieses marcando con la punta del pie hacia lo lejos. Llévalo al ritmo de la música y vamos respirando. Muy bien, seguimos. Es un calentamiento previo para ir preparando tus músculos y los tonificando. Bien, un poquito más lejos. Ahora como que quisiésemos llevar el talón al glúteo. Y vamos marcando lejos. Vamos a acompañar el movimiento con un poquito de brazo, llevando el brazo hacia adelante. Vamos a subir un poquito la velocidad y lo vamos a hacer más seguido. Muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, respira, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, centro, sigue marchando, no te detengas. Y llevamos los brazos hacia adelante. Respira. Muy bien. Ahora vamos a llevar las manos hacia las rodillas. Bien, arriba. Respirando. Eso es. Ahora hacemos un poquito de giro hacia la cadera. Muy bien, preparados para hacer un doble. 3, 2, 1, doble. 1, 2. Respira. 3, 2, 1, al tiempo. Una más y relajamos. Muy bien. Coge aire, brazos arriba y suelta. Inspiro y suelto. Una más arriba y suelto. Muy bien, vamos a estirar un poquito los músculos. Extendemos el brazo para crear un balance. Contraemos un poquito los glúteos para que se estimule más el cuádriceps. Muy bien, otro lado. Respira. Eso es. Y soltamos un poquito las piernas. Bien, como te decía en un principio, puedes coger un peso. Si no tienes ningún peso a la mano, no pasa nada. Lo podéis hacer perfectamente sin peso, ¿vale? Vamos a colocarnos. El peso va a ser como simplemente una carga, un peso muerto para ayudarnos a una resistencia. Paso izquierdo hacia adelante, paso derecho hacia atrás y los hombros relajados.
¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones al tiempo, doblando ambas rodillas hacia el, esta rodilla hacia el suelo, esta rodilla hacia adelante. Es como si quisiese tocar el suelo con la rodilla, pero no llego a tocarlo. La mirada al frente. 2, 3, muy bien. 4, hombros hacia atrás, no dejes que el peso te arquee la espalda. 5, 6, muy bien. 7, 8, 9 y a la última, 10. Muy bien, cambio de pierna. Pierna izquierda bien atrás, hombros hacia atrás. Es importante que esa pierna esté bien atrás para que la rodilla delantera no supere la punta de la rodilla. Y bajamos. 1, 2, 3, hombros atrás. 4, 5, 6, 7, muy bien. 8, 9 y 10 y al centro. Aflojamos un poquito, luego estiraremos. Afloja, vamos a repetir la serie. Bien. Paso derecho hacia atrás, hombros atrás y bajamos. 1, 2, 3, la espalda lo más erguida posible. 4, observa que no te inclines hacia adelante. 6, 7, erguido. 8, aprieta un poquito el abdomen. 9 y a la última, 10. Muy bien, cambio de pierna. Una zancada posterior amplia. Y bajamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 5, 6, 7. Eso es, respira. 8, 9 y una más. 10, fenomenal. Aflojamos un poquito, ya estiraremos. Aguanta un poquito. Bien, ahora separamos las piernas a la anchura de los hombros. Y vamos a sentarnos, imagínate, en una banqueta muy bajita. Los brazos con el peso. Y soltando el aire, bajo. 1, muy bien. 5, 6, los brazos están relajados. 7, 3 más. 8, 9, una más. 10, arriba, aflojamos. Ahora vamos a separar las piernas grande, 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 la punta de los pies hacia afuera y juntaremos nuestras manos o el peso. Esta vez como si quisiese apoyar el peso en el suelo. Punta de los pies hacia afuera y bajamos. 1, una mayor acción de aductores aquí. 2, 3, la espalda erguida. Muy bien. 4, respira, eso es. 5, disfruta el movimiento. 6, 7, perfecto. 8, te quedan 2, 9, muy bien, y a la última, y 10. Pero repetimos la serie. Aquí, volvemos a la posición anterior, pies separados a la anchura de los hombros, 10. Bajamos, 1, 2, como que me voy a sentar siempre hacia atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10. Y me queda la última,
Piernas separadas, punta de los pies hacia afuera, juntamos el peso y bajamos. Una, dos, tres, espalda erguida, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, respira, ocho, dos más, nueve, y a la última, y diez, baja, 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 soltamos el peso y nos vamos arriba. Aflojamos un poquito las piernas. Perfecto. Y estiraremos tanto cuádriceps. Contraemos un poco de glúteo. El pubis un poquito hacia adelante. Fenomenal. Al otro lado. Femoral. Llevamos un pie hacia adelante. Un flex. E intentamos alcanzar la punta del pie. Esta la podemos doblar un poquito, la contraria. Cambio. Y soltamos. Perfecto. Vamos a comenzar con glúteo y nos vamos a colocar en esta posición. Sobre la colchoneta. Apoyo la rodilla, la otra mano en la cadera. Y aquí puedo apoyar la mano en el suelo. Vamos a abrir 20 veces el pie del suelo a la línea de la cadera. Este trocito de aquí. 20, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Síguelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo arriba, mantengo y voy a hacer 10 circulitos pequeñitos hacia adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos detenemos y 10 circulitos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, y 10. Recogemos, nos sentamos sobre los talones e inmediatamente nos vamos al otro lado. Mano en la cadera, estabilizamos los hombros y elevamos al nivel del suelo a la cadera. 1, 2, 3, son 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Síguelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo arriba y 1, circulito delante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sentido contrario y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nos sentamos sobre los talones. Uf, y vamos a estirar un poquito esos glúteos. Simplemente cruzamos una pierna por delante de la otra. Tiramos esa rodilla hacia adentro, sintiendo el trabajo a nivel del glúteo. Respira. Muy bien. Cambio de lado. Tiramos la rodilla hacia adentro, empujamos, perfecto. Uf, muy bien, hemos hecho un trabajo bastante completo a nivel de toda la pierna, del glúteo y nos quedan los abdominales. Pues bien, nos vamos a tumbar sobre la colchoneta, boca arriba, manos detrás de la cabeza, haremos unos crunch soltando el aire, simplemente conectamos arriba. 20 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, codos separados, 8, no tiramos del cuello, 9, 10, 10 más,
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres más, ocho, nueve y una más, 10. Muy bien, abajo, colocamos las manos por debajo de los riñones y fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas tijeras cortitas y yo voy a ir contándote del 20 al 1 mientras tú vas haciendo las tijeras. En esta tijera no solamente nos vamos a quedar aquí cortitas, sino que vamos bajando hasta donde podáis y subiendo, ¿vale? Comenzamos. 3, 2, 1 y comienzo. 20, 19. Y tú simplemente vas haciendo el movimiento. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, aprieta el abdomen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y relajo. Muy bien, respira, estírate un poquito. Eso es, soplando. Bien, vamos a hacer uno más. Y para este último abdominal vamos a hacer unas bicicletas de la misma forma. Las vas haciendo y yo te voy contando del 20 al 1. Subimos rodillas, arriba, cuello largo y vamos estirando. Recojo y estiro. Suave, sin prisas. 20, 19, 18, 17, 16, 15. 13, 12, muy bien, 11, 10, 9, aprieto el abdomen, 8, 7, respira, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y relajo. Muy bien, para relajar vamos a dejar caer las rodillas hacia afuera. Planta con planta, suéltate y estiramos los brazos hacia atrás. Suelto el aire, me estiro. Cuello largo, respiro. Bien. Recogemos ambas rodillas al centro. Brazos en cruz y dejamos caer las rodillas hacia un lado. Estira, estira, estira toda la región lumbar. Respiramos. Cogemos aire al centro, suelto el aire, me voy al otro lado, déjalas caer poquito a poquito, respirando suave, vamos entrando a la calma, inspiro centro, suelto, llevamos ambas rodillas al techo y haremos círculos hacia afuera, con las rodillas separándolas una de la otra. Respiro unas cuantas veces y hacia adentro. Tienes que escuchar tu cuerpo. Unas cuantas veces. Muy bien. Apoyamos los pies en el suelo. Cojo aire, brazos atrás. Suelto el aire y me siento. Estiramos a tope las piernas. Cojo aire, brazos arriba. Suelto el aire, me estiro hacia adelante, buscando alcanzar la punta de los pies. Si no llegas, no pasa nada, hasta donde llegues. Tobillo, rodilla, donde puedas. Soltaremos aún un poco más las piernas y llevamos la pierna derecha hacia atrás. Dejamos que el cuádriceps de esta pierna se vaya soltando. Al tiempo podemos estirar los isquiotibiales del lado contrario. Cojo aire, brazos arriba. Suelto y buscamos alcanzar la punta del pie izquierdo. Tiramos un poquito la punta del pie. Cojo aire arriba. Suelto, relajo. Y terminaríamos del lado contrario. Primero buscamos el estiramiento del cuádriceps. Cojo aire, brazos arriba.
Suelto y me estiro buscando la punta del pie. Tiramos la punta del pie hacia la rodilla. Respira. Cojo de brazos arriba. Suelto el aire y relajo. Muy bien. Y con este estiramiento hemos terminado nuestro trabajo de GAP del día de hoy. Muchas gracias.